¿Qué tenemos aquí? Hay mucha evidencia. Dejaron el arma aquí. Y su hija nos dijo que su amiga se quedó a pasar la noche. Hey. Oye. Con qué sexo duro, ¿eh? Oh, sí. Al menos tuvo diversión. ¿De quién era el arma? No lo sabemos aún. Acabamos de enviarla para que la revisen. Sí, entiendo bien. Esta es la tercera muerte de alguien que trabaja en la Corporación Verti. Sí. ¿Sí? Esto se pone interesante. ¿Sí? Detective James Franklin. ¿Quién habla? Alguien que está a punto de contarle todo acerca de la muerte del señor Noir. Bueno, lo que... Rastréalo. Deja de manosearte. Lucinda Gabsky de la CIA. Te diré todo lo que sé sobre este caso. ¿Ok? No te sorprendes si no me creo en tu historia. ¿Cómo te metiste en esto? Deberías contactar a Rodney Reams de la CIA. Es la mejor opción. Ya le envié todas las pruebas. Tendrás que informarle acerca de los otros niños bombarderos. ¿Dónde están ahora? Aún en China. Pero esta semana, todas las familias de niños bombarderos sospechosamente tomaron vacaciones con la misma compañía turística. Una familia irá a la India, otra a África y una a Rusia. El viaje empieza la próxima semana, lo que significa que en una semana tendremos un Big Bang, Detective Franklin. Bien, te tengo una pregunta. ¿Por qué quieres eliminar al científico? ¿Crees que él merece vivir? Haré como que no te escuché decir eso. Fuera de esos tres, nadie hubiese podido crear ese tipo de bomba. Sabían cómo crearla. Tiene sentido. Tu explicación es suficiente para mí. Nos están siguiendo. Era de esperar. Piérdalos de vista. No estoy acostumbrado a huir. ¿Qué tal si hacemos justo lo contrario? Sujétate. En tiroteo, autopista 4A. Los sospechosos están armados y son peligrosos. Insisten en perseguirme. Nos dirigimos hacia la calle 63. Están en un todoterreno negro, matrícula número 368-498. Necesitamos refuerzos de inmediato. Espera, yo te cubro. Cuídate, Lucinda. ¡Diablos!
¡Suelta el arma! ¡Arrodíllate! ¡Manos a la cabeza! ¡Deja el arma en el suelo! Ponte el cinturón ahora, rápido. ¡Suelta la maldita arma ahora! ¡De rodillas! ¡Tus manos a la cabeza! ¡Es una traidora! Soy director de la CIA. Esta es una operación de la CIA. ¡Retrocedan y retírense! ¡Esto es un asunto de seguridad nacional! Señor, suelte su arma. ¡Te lo advertí! Cosby, ¿qué diablos haces? ¿Perdiste la cabeza? ¡Hago mi parte! ¡Ríndete! ¡Deja de luchar! ¡Te sacaré de ahí! Gosvip no hablará. Bueno, lo hacemos hablar. La situación es crítica. Por eso enviamos los datos a China. La evacuación de los niños ya comenzó. Los pondremos en un barco. El plan es llevarlos mar adentro lo más lejos posible hasta que podamos desactivar las bombas. En cuanto al señor Z, hubo una llamada al teléfono de Gosvip. Un agente despedido, llamado Jerry McKellen. Hola, Serpent. ¿Qué hay, director? ¿Sabes qué? No debiste sacarme de la CIA como un trozo de basura. Pero supongo que ese no es el punto ahora. Sé que fuiste tú quien envió las tropas a buscarme y lo sabes. Pero lo que no sabes es que fui yo quien gestionó lo de las bombas. Así que a menos que quieras ser responsable de todas esas muertes, te sugiero que le digas a tu equipo que se mantenga fuera. ¿Por qué haces esto? Quiero el poder. Quiero el maldito poder absoluto. No vas a conseguir nada quedándote aquí. Tu carrera se terminó. Porque eres un idiota. Y un maldito perdedor. Ahora sal de mi vista. No, en mi oficina. Me están echando a la calle. ¿Qué pasó? Te lo contaré después. ¿Me harías un favor? ¿Puedes sacar la memoria que dejé en mi computadora? No me dio tiempo de empacar. Lo haré. Te lo debo después de Brasil. Gracias. Y Serpent, si necesitas algo, solo tienes que avisarme y vendré, ¿sí? Esto. ¿Cuántas veces te dije específicamente que respetaras el protocolo? Washington DC. Que me presente. ¿Podemos parar un minuto? El tiempo corre. Me llamo Charles. Esta es mi tarjeta. ¿Por qué hablaste con el sospechoso? Dame su tarjeta. Hola, Robson. ¿Qué hay? Hola. Necesito un favor. ¿Sí? Bueno, me caso en 4 días. Felicidades. Dime qué quieres que haga por ti. Gosvip acaba de asignarme un trabajo de última hora. En seguridad para un convoy en China. ¿China, dijiste?
Sí, bueno, consiste en escoltar a un grupo de bioingenieros y científicos en nanotecnología. Una vez que hayan llegado a salvo, vuelvo a casa. Es código de acceso 3 y ya pasaste la prueba. No hay que pensar mucho, ¿verdad? El caso es que, aunque todo salga bien, no podré llegar a mi boda a tiempo. Por favor, hazlo por mí. Algo de la operación. Pierce. Oye, calma, cuidado. Cuida esa caja. Revisa el seguro. Cuidado con el equipo, oye. Revisa el seguro, ¿sí? Sí, señor. Aquí. Robson estaba asignado para este convoy. También me alegra verte. ¿Sabes qué? Al diablo con esto. Llamaré a Gosby. Agente Kodov, Tango Bravo 129. Dame al director. ¿Esto te suena urgente? Llámalo. Vaya. ¿En serio tendrás a alguien así en esta operación? ¿Sabes qué? Tiene la enfermedad de Marte o algo así. No siente calor ni frío en las manos y suda mucho. Bien, grandioso. Solo hay 5 doctores en todo el mundo que pueden realizar la cirugía y todos están en este vuelo. Oye, ¿y por qué diablos tengo que darte explicaciones? ¿Estás ahí? Bueno, ponme al director. Al carajo, dile que Pierce lo saluda. ¿Por qué diablos sigues aquí? ¿Dónde está Robson? Creí que ya sabrías de mi nuevo nivel de acceso. ¿Podríamos empezar la operación? Esto es exactamente por lo que no te quiero en este convoy. ¡Muévanse! ¿De qué se trata la operación? No sé nada. ¿Me vas a explicar? Claro. Iremos a China con doctores chinos para realizar experimentos con pacientes chinos. Estúpido. En la oscuridad. Todo está bien, querida. Tu horrible enfermedad se fue. Sus manos pueden sentir frío. Si fuera tú, estaría pensando en otra cosa en este momento. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usaste un paracaídas? Es broma, ¿verdad? ¿Quién lo preparó? ¿Tú? No pienso saltar con esto. No confío en ti. ¿No quieres saltar? ¡Qué mal! Porque apenas entremos a la zona verde, todos estaremos afuera. Toma este.
Yo usaré el tuyo. ¿Piensas que quiero matarte o algo? ¿Tú qué crees? Me abandonaste herida en una misión. Tenía que pedir refuerzos. De otra forma, ambos habríamos muerto. Fuiste tú quien violó el protocolo, no yo. ¿Y sabes qué? Este lo preparé para Robson, no para ti. Así que no tienes de qué preocuparte. Damas y caballeros, permítanme su atención. El vuelo hacia la zona verde ha sido exitoso. En unos minutos, se abrirá la escotilla. A todos se les dio un navegador satelital. Les ayudará a rastrearse entre ustedes. Lo primero será transportar el cargamento. Y ahora todos ustedes tendrán que saltar. No. ¿Qué pasa con él? Miedo a saltar. Me importa un carajo si tiene miedo a saltar. Llegaremos a la zona verde. Todos tienen que salir del avión. ¡No! ¡Tengo miedo! No temas, mi pequeño amigo asiático. Te ayudaremos. ¡No! ¿Pierce? De Shandong, China. La cirugía tardará una hora y 40 minutos. Tu trabajo es mantener el camino limpio hasta que termine la cirugía. Usa la entrada del personal. Aquí es donde colocarás las cámaras de vigilancia. Tienes que bloquear la entrada para que nadie entre desde afuera. De ser necesario, puedes usar fuerza letal. ¿Les doy el tiro de gracia o solo quieres que los derribe? Sé cautelosa. El jefe ya está muy nervioso por esta operación. ¿Alguna vez no ha estado nervioso? En Brasil, cuando me abandonaste, él también estaba nervioso. ¿Lo recuerdas? Sabías muy bien en lo que te estabas metiendo. Abandonaste la zona cubierta. Ahora enfócate. Vamos a comenzar. Bien, escuchen. Tenemos que actuar rápido. Estén atentos. Solo hagan su trabajo y nos iremos pronto a casa. Sigan mis instrucciones y todo saldrá bien. ¿Les queda claro? Hay un problema. Voy a revisar. Andando.
¿Pierce? Camino despejado. Pero necesitaré ayuda para limpiar el lugar. ¿Es de esta zona? No. Internacional. Parece que no estamos solos aquí. La cirugía comenzará en 2 minutos. Te necesito aquí. Olvídate del muerto. No irá a ningún lado. Después te encargas. Parece ser una sala de maternidad. A los recién nacidos se les instala un chip especial para prolongar su vida. Esta operación hará historia. La pregunta es qué posibilidades tenemos de que el niño siga con vida. Puede que no sepan cómo saldrá esto, pero sí conocen los riesgos. Si el niño muere o queda discapacitado después de la cirugía, la agencia compensará a los padres por los daños. Pierce, tomamos esta clínica por la fuerza y neutralizamos a todos. Borrarás todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Se supone que nadie se enterará de esto. Solo relájate y haz tu trabajo. Es todo. ¿Qué pasó en Brasil? Yo estaba haciendo mi trabajo. ¿Qué estabas haciendo tú ahí? Tenemos un invitado. Un gato. Quiere entrar. Deshazte de él. Si tanto ruido quiere hacer, dispárale. No voy a dispararle a un gato. Si tú no lo haces, yo lo haré. No, 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 espera. Yo lo hago. Ah, gato odioso. Se escondió detrás de un árbol. Asústalo con una granada de gas. ¿Una granada? Yo me encargo. ¿Dónde demonios está ese gato? ¿Puedes verlo? Pide refuerzos, es un gato astuto. ¿Dónde está? Pierce, eres más ruidoso que el estúpido gato. Tal vez debería dispararte a ti. Oye, estás del lado del gato. ¿Qué? ¿Qué hay de los trajes para materiales peligrosos? ¿Qué diablos? ¿Qué andabas haciendo ahí? No hay nada que sea de tu incumbencia. En cuanto regresemos, haré mi propio reporte al jefe de la CIA. Y mencionaré al invitado del que te vas a deshacer. Me importa un carajo. Reporta lo que se te dé la gana. Tenemos que volver de todas formas. El maldito gato despertó a todo el distrito. ¿Ya revisaste si el muerto traía documentos? Por supuesto que lo hice. Un ciudadano americano paseando en China sin documentos, pero va con una calibre 12 y un arsenal de explosivos. Algo aquí apesta. Sí, estoy de acuerdo, algo apesta. Director, siquiera entiende que su vida depende de esta operación. Entiendo. Necesito toda su concentración en esto. Un solo llamado a la prensa y acabaré con su vida. ¡Ah!
¿A dónde nos dirigimos? No pasa nada, calma. ¿Dónde está el Dr. Lee? ¿De pronto desapareció? Me iré con los otros médicos, ¿de acuerdo? Tenemos exactamente 7 minutos antes de evacuar. Tú, quédate y encuentra a Lee y toma el próximo avión, ¿entendido? ¡Vamos! Nos vamos ahora. Ven conmigo, no tenemos tiempo. Necesitarás esto. Tenemos invitados. Agentes del Departamento de Investigaciones Internas. No vas a decir nada sobre la operación en China. ¿Me oíste o no? Pierce, en mi oficina, en 10 minutos. ¿Me oíste? Nada. Ve a la sala de interrogatorios. ¿Desde cuándo estás a cargo? La operación terminó. Me están esperando. Agente Kapsky, sígame. Para desconocido, ella no sabe nada aún. No vale la pena armar un lío. Bien, ¿cuándo fue la última vez que vio a la gente Robson? Hace 3 días en la oficina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El agente Robson fue asesinado. Un disparo en la cabeza, quemarropa. Hemos buscado huellas, pero aún no hay nada. ¿Quién comanda este caso? ¿Quién abrió esta investigación? Capitán Johnson Beagles. Tengo que irme. Espere, aún no hemos terminado. Estoy aquí por orden del director Gosbiff. Dije todo lo que sé. Si recuerdo algo más, se lo haré saber. ¿Le parece bien, agente Ford? Capitán Beagle, soy Lucinda Kapsky. Trabajé para el agente Robson Walker. Tengo una información para usted. Bien, sígueme. Tenemos un problema. Como un favor, fui a China en lugar de Robson. Se supone que se casaría mañana. Está bien, háblame sobre la operación en China. Está enviando todo a Beagle de la CIA. Bueno, resuélvelo con él. Bien, si estuviste en la operación, tienes una coartada de hierro. Pero, ¿quién quiere eliminarlo? Deshazte de ella. O nos dará problemas. ¿Tienes alguna idea? No tengo pistas. Y asegúrate de enterrarla. Sí, señor. Gracias. ¿Puedo ayudarlo?
Está bajo arresto por el asesinato del agente Robson. No se resista, se lo advierto. ¿Había que romper la puerta? ¿No podía solo tocar? Sáquela de aquí. Asegúrate de traer la maldita tarjeta de memoria. Sí, señor. Correccional Bedford Hills, Nueva York. 5 años después. No tengo suficiente tiempo, Serpent. Ya vienen por mí. Te diré todo lo que sé sobre la operación, así que escucha con atención. Primero, el director Gosbiv está siendo controlado por un hombre al que llaman el señor Z. Nadie conoce su verdadero nombre. Hasta donde sé, tiene mucho poder. Y tiene a Gosbiv bajo su control. Ignoro cuál es el alcance de sus influencias, pero no puedes confiar en nadie, en absolutamente nadie. ¡A la pared! ¡Manos arriba! ¡Atrás de la cabeza! ¿Después de tanto tiempo? ¿Creí que te habías olvidado de mí? No, no te olvido. 5 años no es demasiado tiempo comparado con el que estarás aquí. ¿Suena prometedor? ¿Qué es eso? Estrategias de ajedrez. Léelo, puede que valga la pena. Aún te queda una jugada. No puedo implicarme en esto, Serpenta. Creí que podría, pero no puedo. No puede haber cabos sueltos de nuestro lado, Serpenta. Por eso todos a quienes conocemos están muertos. Todos los doctores están muertos. Los únicos que quedan somos tú y yo. La única en quien puedo confiar. ¡Guardia! ¡Guardia! No respira. Llamen a una ambulancia.
Jerry, necesito la dirección de Abby. Está bien, ya voy. Estoy en eso. Y Serpent, gracias por traerme la tarjeta de memoria. Claro. La encontré. Está en la provincia Chandon. Hay un número de teléfono fijo. Pon una línea segura. ¿Vas a hablar con ella? ¿Tú hablas chino? No, definitivamente no hablo chino. Espera. Ahí, conectado. Ni hao. Hola. ¿Tú eres Abby? No, yo no. ¿Te gustaría decirme tu nombre? Mi nombre es Mia. ¿Tienes una hermana? Sí, pero Abby se fue a un tour a América con mis padres. Me dejaron aquí. Estoy sola con mi abuelita. No. Surgió algo. Están persiguiendo a Abby. Quiero sacarme este problema ahora. Así gano algo de tiempo. Está bien. Pero lo que sea que hagas, no centres toda tu atención en ti, ¿está bien? Es prácticamente imposible. Bien, solo mantén la distancia de ese taxi. No te preocupes. Thank you.
despejado. Hola, Abby. Soy Lucinda. Soy amiga de tus padres. ¿Quieres ir a jugar conmigo? Bueno, vamos. Mamá y papá están con la tía Sim. Lo sé. Podemos jugar a ser gatos y salir de aquí. Sí, como un gato. Sí, acompáñame. Agárrate fuerte de mí y no te pasará nada. Aquí tiene, madame, sus tickets y sus llaves. Se lo agradezco. Es ella. Envíasela a los idiotas para que puedan identificarla. Vamos a jugar otro juego. ¿Segura que no la ha visto? En el pasillo, en algún lado. No estoy segura. No recuerdo. Lo siento. Gracias. ¿Te gusta Nueva York? Separémonos, cortaré camino. Son rápidos, hay que admitirlo. Abby, cierra tus ojos y tapa tus oídos.
No abran fuego, no podemos disparar a la niña. Somos gatos. Los gatos no le temen a nada. Quiero irme a casa. Lo sé, bebé. Pronto. Jerry, te necesito. Está bien. Necesito la dirección de Bordenacker. Tiene una clínica privada a las afueras de la ciudad. Te envío las coordenadas a tu GPS. Listo. Y un último favor. Sí, claro, no me sorprende. Estoy asumiendo que Abby tiene un chip de rastreo. ¿Qué me aconsejas? Enciende el supresor de la señal de tu tablet. Cortaré la comunicación en un radio de 3 millas. Gracias, Gary. Luego estaré contigo. Quiero a mi mami. Quiero irme a casa. Ya no quiero seguir jugando. Ghostbeep. Parece que no le estás tomando el peso a todo esto. ¿Cómo cruzó el océano? ¿Cómo pasó aduanas? No debió pasar. ¿Dónde está ahora? Ella desapareció. ¡Encuéntrala! Hola, Acker. Siempre es lo mismo contigo. Es de vida o muerte, ¿verdad? No necesitas reconstruirme esta vez. Es una situación diferente. Muy diferente.
Quiero un informe ahora. Señor. Hay 3 agentes muertos. 2 heridos. Y perdimos 3 autos. Quiero volver a casa. Lo sé, bebé. Pero primero el Dr. Acker te tiene que revisar, ¿está bien? Bueno. Usa todas las fuerzas que puedas. Llama a todas las reservas y encuentra a la niña. Copiado. Bien, vamos, andando. Ignora el desorden. Estamos reinstalando. Todavía no abrimos. Salieron del radar. Están fuera del alcance del satélite. Probablemente desactivaron el sistema de rastreo. Explotar. Es muy probable que ella muera si intento remover el dispositivo. Si no lo intentas, ella terminará muerta. ¿Por qué debería? Perderé mi licencia y pasaré mi vida en prisión. Es un suicidio. Eres el único en esta clínica, a excepción de nosotras, ¿no? Así que es muy simple. Haces la cirugía por las buenas. O haces la cirugía con mi pistola en la cabeza. ¿Me estás amenazando? No me obligues a hacerlo. Solo saca esa cosa de su cabeza. No sabes lo que implica hacer algo así. El margen de error es mínimo. No puedo realizar una cirugía como esta sin apoyo. Te asistiré. Necesito asistentes con experiencia médica. Sabes bien de qué soy capaz. Sí, con la pistola. No tenemos tiempo para esta charla. Haremos lo mejor que podamos con lo que tenemos, Tuk. Hagámoslo. ¿Tenemos la información satelital disponible? Están fuera del alcance del satélite. Probablemente desactivaron el sistema de rastreo. Pinza. La señal volvió, la niña está cerca. Prepárense, entraremos al edificio. Doctor, tendrá que terminar sin mí. No me extraña. Avísame cuando termines. We'll be right back.
tienen del edificio de al lado. ¡Abra fuego! ¿Clínica? ¿Así es como me agradeces? Eres el único que cree que soy capaz de hacerlo. La cirugía resultó bien. Tengo el chip en mi mano. ¿Cómo está Abby? Hay que esperar que se despierte. En un minuto estaré ahí. Para recoger el chip. Tú y Abby estarán bien. Pero tendré que dejarlos. Lucinda, cuídate. Tú también. ¡Manos arriba y al piso! Está bien, ¿dónde estás? En alguna parte de Nueva York. Ok, ¿tienes el chip? Lo tengo. Hay un código. Quisiera saber qué significa. Bueno, tráemelo lo más rápido posible. No puedo decirte quién lo hizo hasta que pueda analizarlo. Bueno, veamos. Estás entrando al radar en este momento. Estás en la 57 y Broadway. Quédate ahí y envíame todo lo que puedas a esta dirección. ¿Qué haría sin ti? Cierto, no es broma. Gary. Espera, un segundo. Carajo, hay todo tipo de datos clasificados. ¿Podría ser el trabajo de la Corporación Verti? Experimentan con física nuclear y hacen bioinvestigación. Veamos, el programa fue financiado por... ¡Wow! El Departamento de Defensa, palabras mayores, excelente. Los creadores son Zagreb Twansky, Michael Bond y Roar Noir. Te acabo de enviar sus archivos personales. El programa se cerró hace 5 años. Estos tipos son unos psicópatas. Solían hacer experimentos con mujeres y niños. Espero que estés lista para resolver esto.
Ah, una cosa más. ¿Recibiste un mensaje de Pierce? ¿Por qué me contactaría de forma directa? Ve el video. Pierce está muerto. Hablemos luego, Gary. Acerca de la operación que ayudamos a diseñar, tenía por nombre biobombas. Armas humanas que dejan en ridículo a la bomba atómica convencional. Y eligieron a niños para hacerlas como anfitriones. Los Ángeles, Ciudad de Ángeles. No tengo mucho tiempo, Sargento. Vienen por mí, así que escucha con atención. Lo que sabemos es que será en algún lugar del sudeste asiático. Cuatro niños, cuatro bombas, cuatro ciudades. Serán ubicados estratégicamente a través de agencias de viajes. Y entonces pulsarán el botón. La pregunta es ¿por qué? Creo que una catástrofe tan grande desviará la atención de los problemas internos. No puede haber cabos sueltos en nuestro lado, Serpent. Los únicos vivos somos tú y yo. No puedo seguir con esto, Serpent. Pensé que podría, pero no puedo. Necesito tu ayuda. Eres la única en quien confío. Malheureusement pour toi, je laisse même rester sur ma verre. Et je n'ai pas envie de bouger. Yo invito si eres buena conmigo.
¿Cuál es tu nombre? ¿Y a qué te dedicas? Wow, ¿quieres hablar? Yo he pasado mi vida ayudando a eliminar basura biológica humana. Niños enfermos, deformes, cojos, psicópatas. Desinfecto la sociedad. Soy un lobo. Ah, la gente no debería apestar. Deberían ser hermosos. Ese es mi lema. ¿Cómo encajarías tú en tu lema? Con una barriga como esa. Eres un poco cerdo. ¿Cómo dijiste? Para que sepas, soy un lobo salvaje. Lucinda Kapsky, soy el profesor Archer. Vimos los resultados de tu examen. Nos gustaría ofrecerte un trabajo. Hola. Angie, ¿me estás escuchando? Oye, papá vendrá por mí hoy. Tienes que venir, prometí mostrarte la piscina, ¿recuerdas? Oh, es papá. Papá, ¿Angie puede quedarse esta noche? No me importaría. Es un placer, soy Ruar. ¿Qué tenemos? Aún nada. Cuello roto. Parece un trabajo profesional. Nadie notó nada. ¿Qué hay de la cámara? Nada en esta zona. Estamos revisando los invitados ahora. Su identificación. Revisaré la base de datos. Tienes la bragueta abajo. ¿Qué estás estudiando? Pretendo ser abogada. Buena elección. Le digo lo mismo a Vita, pero no escogió una profesión seria. Diseñadora. Un abogado hace mucho más dinero. Papá, por favor. Estoy siguiendo mi sueño. Bueno, está bien como quieras, cariño. Andando, Nick. Zagreb Downsky, ex trabajador del Pentágono, graduado en bioingeniería militar. ¿Sí? Encontramos algo interesante. Yo creo que usted querrá ver esto. Un ex trabajador del Pentágono que no existe. ¿Y qué hace usted, señor Ruar? Física nuclear. Bombas atómicas, wow. Genial. ¿Y dónde está su esposa? Está lejos, en India. ¿No se siente solo en las noches?
Deberíamos irnos. Tenemos mucho trabajo. Escucha, no lo mates de inmediato. No podremos desactivar el maldito chip. Está bien, está bien. Solo asegúrate de mantenerlo hablando. Necesitamos su voz para saltar la contraseña. Te estaba esperando. Ven aquí. Eres toda una experta. Estoy sorprendido. Pon tus manos ahí. ¿Quieres que me quede contigo? Sí. No quiero que te vayas. ¿Y cuál es la clave de acceso? E igual MC al cuadrado. No, espera. Déjame ser más creativo. Esto no es una derrota. No es una rendición ni un fracaso. Es un simple ataque. El rey está en jaque. Para protegerse, tiene que usar lo que tiene a su disposición. Por eso es el rey. No está en una iglesia y tampoco es muy alto. La pieza clave para la jugada es el alfil. Puede avasallar peones y a otras piezas, porque él es la noche. Hay una regla famosa que dice que el alfil no puede tomar al rey. En cambio, sí puede tomar y matar sí, libremente a la reina. Bien hecho, maldición, eres sorprendente. Quiero el maldito poder absoluto. Y ahora lo tengo. Un movimiento y 1,000,000,000 de personas morirán. Tuve que hacer todo el maldito trabajo sucio. Creí que me ayudarías. Me estuvo usando todo este tiempo. No te culpes, es el maldito juego al que jugamos. Oye, te engañaron, es todo. No dejes que pase de nuevo. Quizás aún hay algo que yo pueda hacer. Es como yo, le gusta el juego. Siento que solo yo puedo detenerlo. Sí, intuición de mujer. ¿Estás conmigo? ¿Por qué arriesgar mi vida? Esta es una misión suicida. No tengo a quien más acudir. Y si no detenemos esta locura, no solo tu vida estará en riesgo, también la de millones. Muy convincente. Bueno, bueno, bueno. Agente Kavsky, quisiera agradecerte. Así que como regalo, yo te daré las coordenadas del barco. Después de todo, ¿esperas que vuelva a confiar en ti? Quiero que te promuevan y te den medallas. Sabes que siempre he estado de tu lado. No has sido muy convincente. Dime, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres salvar el mundo? ¿Quieres salvar a todos los niños? Te estoy dando una oportunidad. Te envié las coordenadas de la ubicación del barco. Haz lo que quieras con eso. Tengo un mundo que conquistar. Gary. ¿Crees que miente? Oye, revisa. Deben ser las coordenadas.
Si está tan enfermo como para jugar al gato y al ratón, estas podrían ser las coordenadas. Tendremos que asumir el riesgo y asumir que es real. Tenemos que preparar un equipo de inmediato. Debemos extremar las precauciones. Serán visibles ante el enemigo en todo momento. Cuando estén en suelo firme, tendremos que movernos. Espero un gran espectáculo. Hagámoslo. Bueno, ahora creo que tenemos algo que celebrar, ¿no? Vamos a agitar las olas, Dr. Lee. ¡Sí! James. ¿Qué ves? Está despejado. No hay nadie. El barco está vacío. Oigo a los niños. No hay tripulación en la cabina. El barco está hecho un desastre. Hay sangre por todos lados. Lucinda, hay malas noticias. ¿Qué pasa? Mierda. Lucinda, hay dos rocas al frente. Tenemos que bajar. Apresúrate. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de chocar con las rocas? Unos pocos minutos. Voy en camino. Tranquilos, chicos. ¿Quién está llorando? ¡Serpent! ¡Apaga el altavoz! Llegamos a las rocas. Ven conmigo. Es hora de irse a casa. Tenemos que irnos rápido. We'll be right back.
Siempre quise una familia grande. ¿Qué dices? ¿Te casarías conmigo? No me importaría. ¿Sí? Solo que no hablas chino. ¿Puedo aprender? ¿Ves eso? Ahí están las bombas. Listas para aniquilar a la mitad de la población. Espera. Debemos extremar las precauciones. Serán visibles ante el enemigo en todo momento. No dejen que sepan lo que nosotros sabemos. Debe haber interferencia o algo así. Mira. Link, ¿qué está pasando? Lo venceremos en su propio juego. Buenas noticias. La primera bomba fue desactivada en Rusia y los niños están bien. Es la bomba rusa. Link, ¿qué carajos?